Hola a todos, estoy aquí de vuelta con lo sin medieval y nos habíamos quedado en que teníamos que hacer una quest en la que teníamos que buscar la fuente de la leyenda. Y estaba yo jugando con Maritza, que es con la que yo elegí ser, pues empezar a hacer lo que es la misión. Y bueno, mientras yo estuve jugando con ella, fui haciendo interacciones con el guerrero Taros, y también le estuve haciendo unos cambios en el hogar. Se lo voy a enseñar ahora porque aproveché que tenía como 3000 de oro y dije, pues bueno, le hago cambios. Y como ven, pues lo que hice fue que puse la cocina para abajo y en el piso de arriba puse lo que es el dormitorio, y ya está. Este es el que cambié. Aquí está el Sir Taros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pelearse con alguien para apaciguar la sed de sangre. Ok. ¿Dónde suele haber peña hasta ahora? Aquí. Pelear. Vamos a pelear. Tengo que irme. Adiós. Pues adiós, ¿eh? Venga, hasta luego. A ver. Va a pelearme... Es un guardia con el que me voy a pelear, sí. Muy bien, perdí. Y... stop. La visión de la fuente volvió inesperadamente a la maga Maritza, acompañada ahora por una voz etérea y tranquilizadora. Pobre alma despedazada, has soportado tu tortura demasiado tiempo. Si tu deseo de purificarte es sincero y tu corazón está a la altura, ven a verme. Yo haré renacer tal poder... Está en mi mano. Puedes ser mejor, más pura, más fuerte. La profecía se desvaneció tan rápidamente como había llegado, dejando a la maga Maritza preguntándose cuál sería su significado. Vale, lo que tengo que hacer es preguntar a un aldeano por la fuerte y hablar con la dama, pues bueno. Preguntar por la fuerte, te acabo. Me mete una paliza, pero te pregunto por la fuente. Así como buenas coleguillas de toda la vida. A ver, una historia asombrosa, nada, Marisa, pero lo siento, intento no inmiscuirme en orgullos y visiones y... bla, 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 claro que estoy en hora nocturna, o sea, aquí ya la gente está... ¡Está sleeping! Mira esto. ¿Qué le estás haciendo? ¡Ah, ya pregunté! ¿A quién buscará la maga para informarse sobre la fuente? Buscar a la campesina de gente y localizar al monje vistroso. ¿Campesina legendaria? ¿Al monje no? Ok, vamos a ir primero por el bosque. ¿Qué coño? Dar con la persona virtuosa sin dar es como encontrar una piedra, localizar al monje virtuoso. ¿O lanzar tomate? ¿En serio? ¿El monje está aquí? ¿Bien ahí? Cuando la maga... No lo lanzas a madre. Cuando la maga Marisa coronó la colina albergada a los truculentes instrumentos de la justicia del reino, vio a varios desconocidos miserablemente aprisionados en la picota. Al fijarse más, maga Maritza reconoció la figura de la anterior descripción del fin que buscaba. Una súbita panzada de dolor le recordó que su continuo bienestar era la única oportunidad de entender la visión. Ok. Pelearse con alguien para apaciguarse sed de sangre. Pelear con esta de aquí que está liando, pobre. Creo que es el verdugo. ¡Venga, vamos, venga! ¡Toma! Ah, tras una buena pelea todo parece tan silencioso y solicitar a la dama Lira liberar. Ok, pues tengo que ir con la dama Lira, sí o sí. Ok, la dama Lira está durmiendo. Pues nada, voy entrando a mirar. Y a mirar. Mientras la maga Lira se despierta. La maga Lira se despertó. Y habló de la misión y... de que me libere a mi amiguito el monje. Mi amigo el monje. Suena película. A ver qué le dice. Sube, sube, sube. A ver, no puedo dejar liberar a Celso el monje. Bendito sin más. Pese a tu posición en Sindar, amada Maritza, quebranta nuestras leyes y debe hacerse justicia, o el su reino sucumbirá en un libre albedrío. Sin embargo, si alguien estuviese dispuesto a ocupar su lugar en la picota o hacerse cargo de la multa, igual entonces podría autorizar su liberación. Vale. Y de lo otro que me dice.
Saludos, Maga Marisa. Una extraña voz en la imagen de una fuente suena como si hubiese elegido, como si te hubiesen elegido para una misión personal. No sé cómo puedo ayudarte. Y la verdad, ando con muchos jaleos para ponerme a perseguir sueños. Siempre me ha resultado lo más útil sumergirme en el pasado. Así que mi consejo es indagar más estudiando. Que la suerte te acompañe. ¿Qué tengo que hacer? Examinar la estantería en busca de información de la fuente. Ella abajo tiene una biblioteca, por lo tanto no me, puedo quedarme aquí sin tener que irme a mi casa. Esto está aquí. Examinar. Vamos a examinar. Y... ya examiné, qué rápido, ¿no? Examinar hasta... ah, no. Y pelearse con alguien para apaciguar su sed de sangre. Yo qué sé. Explorar. Aquí está. No. Examinar. Ah, vale, ya lo leyó. Pone... no me sorprende que en la estantería no haya títulos que hablen de leyendas de una fuente. Las historias ficticias por naturaleza no tienen mucha aplicación práctica. La historia es muy popular en el pueblo y en la tienda siempre tienen cosas de viajantes que pasan por ahí. Igual es un lugar mejor para dar con algo que ilumine, ¿vale? Así que tengo que buscar en la tienda un libro del pueblo y pelear. La fábula, aunque entretenida, no daba muchos detalles de cómo localizar la fuente en sí. Gran parte de la historia parece haber desaparecido y el resto es como si lo hubiesen escrito varios autores distintos, ¿vale? Ahora voy a hacer una pequeña pausa porque voy a hacer las misiones estas diarias y comer y energía. Así que ya vengo. ¿Vale? Ok. ¿Cómo conseguirá Maritza pago la multa? ¿Y qué tengo que hacer? Pagar la multa. Vale, creo que tengo que ir a donde está. Aquí. Y... ¿este no es el verdugo? A ver. ¿Qué delito está? Yo no mejor que vaya a soltar unas monedas ganadas con el sudor en mi frente. Ah, el puesto de mensajería. Vale, vale, vale. O sea, que tengo que mandar un correo de pagar multa. Vale, ahí va. Y lo está pagando. Vale, se pagó. Ahora de las tasas sanales debería poder recoger una amnistía. Aquí. Quita, chacho. Ahí. Solicitar liberación de la picota. La fianza está pagada, aunque no tengo ni idea de por qué querría nadie gastarse el dinero en liberar a una vagabunda errante. En cuanto a tus motivos, te has ganado esta amnistía real. No tienes más que presentarla a Lidia la verduga, ¿vale? Que es esta de aquí, la buena que me peleé antes. De la picota. Vale, corre. Y aquí estoy bien, libera a mi amigo. ¡Bien! ¡Lanzar huevo! Obtener respuesta. Venga, monje, te acabo de liberar, salvada de la muerte. Así que hazme el favor y dime dónde está esa fuente. A ver. Gracias.
por todo lo que has hecho, maga Maritza. Según estaba entrando en Sindara, una figura sombría me asaltó, aunque no llevaba ninguna moneda encima. Cuando el alguacil llegó, mi atacante aseguró que yo era quien buscaba y desapareció entre la multitud. De repente me vi camino a la picota. Como recompensa por tus servicios, me gustaría darte un viejo mapa que me ha sido de gran ayuda. Sin embargo, esta sabandija partió rumbo al cementerio con él. Si lo consigues, igual te facilitará las respuestas que buscas. Ok. Y tengo que plantar cara al ladrón. O sea, que tengo que buscar al ladrón y plantarle cara. ¿Cómo ha hecho un mal de ojo ahí? Mira tú, devuelve el mapa. Venga, te parto la cara, ¿eh? Te parto toda la jeta. Venga. A ver. Plantar cara, vamos. Ok, ¿a ti qué te importa, mamá Maritza? Tal vez haya aligerado un poco los bolsillos de este forastero arrogante, tal vez no. En cualquier caso, no pienso darte nada, solo por pedirme. Desde luego, no sé recibir nada a cambio. Ay, querida mía, primero te voy a lanzar hechizo. Maldición, después de lanzarte hechizo, pelear. Porque te maldita y pierda. Pero para lo que te ha servido, lo único que tengo es un mapa incomprensible. Y ahora es suyo, disfrute de tus dudosas ganancias, maga Maritza. Ok, ¿lo aseguro que? Vale, me pone que tengo que ir al bosque. Pues vámonos al bosque, en la medianoche. Bueno, madrugada. Es muy bonito ir a la madrugada por el bosque. Nada sombrío y nada tenebroso. Y pone buscar la leyenda de la fuente en el bosque. Buscar fuente. ¡Hola, Michu! Michu también juega conmigo a los Sims. Aquí está, metida buscando una fuente, amaneciendo en un bosque solitario. Ok, maga Maritza emergió de la espesura que rodeaba el sendero y se sobresaltó al ver una formación rocosa que le resultaba familiar, como una extraña figura junto a ella. No cabía duda de que la maga Maritza estaba totalmente perdida, pero la figura se le aproximó y se ofreció a guiarla. Volver atrás, ¿no? Maga Maritza encontró una solución. Volveré atrás por el sendero. O bueno, la maga Maritza se había perdido. Esta extraña figura no podía ser peor guía. ¿Contratar al guía? A ver, La penumbra del bosque dio paso a un luminoso claro rodeado por árboles ancestrales. En el centro del mismo, entre una suave hierba y flores silvestres, se erguía una fuente antigua burbujeando con agua cristalina. Mientras la maga Maritza miraba con asombro, una voz etérea y familiar resonó por la pradera. Has superado la primera prueba encontrándome, maga Maritza. Sin embargo, es algo que cualquiera con determinación suficiente o un mapa podría conseguir. Antes de que puedas afrontar un cambio, hay que ponerte a prueba tu devoción y necesidad. Llévate una pequeña porción de mi esencia contigo. Añádela al agua de Sindara y escucha tu siguiente prueba. A ver. Vale. Vamos a ir a la ubicación. Corre, maga Maritza. Vamos a echarle el agua. Ahora envenenamos a todo el pueblo. Envenenamos a todo el pueblo. Mi gato es tonto. Está dándole con la cola al ventilador porque le gusta el sonidito. Es tonto. Y añadir agua de la fuente legendaria. Acepta. A ver, quítense, gentuza. La esencia de la fuente ha sido vertida, el agua de Sindara. ¿Cómo podrá conversar para la prueba? Y conversar con la fuente. Ok, dice. ¿Sabes lo que me maravilla? La repetición del sonido producida por la reflexión. Ah, vale. Aunque débil al principio, la etérea voz de la fuente resonaba en lo más hondo del pozo, rutilante para facilitarle a la maga Maritza su siguiente prueba. Una de devoción. Tu determinación ha quedado demostrada, maga Maritza. Ahora te toca valorar tu compromiso al cambio. Sacrifica lo que más valores como ofrenda a ese pozo y estarás más cerca de la perfección. Vale. Tener al enemigo para... No sé lo que más aprecio. Bueno, lo que más me gusta es la sangre de mis enemigos. Tener un enemigo para ofrenda de sangre. No me interesaría más llegar a ver con el herborista. Bueno, voy a hacer lo que hago siempre, que es curarle el hambre. Curarle, bueno, quitarle el hambre, el sueño y hacer esto. Así que mira, aquí tengo la granjera, ¿no? Pregonera, le voy a lanzar el hechizo este de robo de espíritu que me pide aquí. A ver cómo es. Y creo que me voy a hacer enemiga de ella. Ese está maldito.
De la granjera, ¿eh? No me interesa ser enemiga. A ver. Y como siempre, escúchame de afuera. Bueno, ya voy a hacer todo eso y ya vengo. Vale, como la otra no la encuentro, voy a enfrentarme con la saboteadora y a Nira. Denigrar a las mujeres, madre mía. Tengo que, a ver, para mí tener enemigo para ofrenda de sangre. ¡Tú eres mi mayor enemigo! Maritza dejó caer una ofrenda al pozo. Un súbito resplandor de luz dorada iluminó momentáneamente la pozo a oscuras profundidades. Tu oferta es aceptable. La siguiente prueba es de necesidad. Vuelve con alguna prueba de que eres un ser defectuoso y estarás un paso más cerca de la perfección. Conseguir buscando pelea antes de volver a la fuente. Me da un tedeo. Ah, o sea, que tengo que estar un tiempo sin pelear. Pues, entonces... pues... ya vengo, porque esto... esto va a tardar lo suyo. Así que... hago pausa otra vez hasta que tenga lo de buscando pelea. Ya tengo lo de buscando pelea. No, ya que estoy aquí... vamos a elaborar el elixir del encanto. Porque ya estoy aquí, ya para qué. A ver, el elixir del encanto y... ¿qué tengo que hacer aquí? El área de tener el baje de escorgoncimiento. ¿Cómo sería? A ver, fabricamos. Y este. Casi ya tengo esto ya hecho. Ok, y ahora lo que tenemos que hacer es ir a la ubicación del bosque. Esta aquí es la bandida. ¿Para que me peleé antes? No, ¿verdad? Se parece. No, capitana de barco Rosalía. Ay, Rosalina, hay que amar. Vamos, que ya tengo mi sed de sangre. No me he peleado con nadie. Quiero meter puñetazos, lanzar hechizos y maldiciones. A ver, ¿qué tengo que hacer en el bosque? Volver a la fuente. ¿Volver a la fuente? Venga, volvemos a la fuente. A ver qué nos dice esta preciosura de fuente esta vez. La fuente habló mentalmente a la maga Maritza. Contéstame correctamente a este último acertijo y demuestra tu virtud. Recorro canales y hiervo cuando estoy caliente. Traigo la vida sin mí. Todo es pestilente. ¿Qué soy? Sangre. La sangre fluía por las venas y cuando alguien se enfada, la herviría. Era líquido vital de todas las criaturas. Cuando faltaba, los muertos se descomponían. Agua. El agua fluía por los arroyos, ríos y podía hervir sobre el fuego. El agua daba la vida a las plantas, pero sin ella se marchitaban. Hombre, si es una fuente de agua... es que... nosotros somos un gran porciento agua. Pero en esa época hay que entender que no se sabía. Se extraigo la vida. Bueno, voy a decir que es el agua. ¡Ah! La... de pronto todo el tono amarillo se descubrió hasta un extremo. Una sensación de deslumbramiento. Pues contesté mal. Maga Maritza, una imperfecta mortal, sin embargo... ¡el agua es vital! Bueno, la sangre también, pero relacionado con una fuente pensé que era eso, pues no.
Empujar a la biblioteca fuente, pues nada. Misión fracasada. Ah, no importa. Ok, entonces ya sí podemos hacer algo que no sé si hacer. El herrero o el mercado. Vamos a hacer la herrería. Amueblado. Era absurdo crear edificios para albergar y entrenar a los militares. Sabían ser totalmente vulnerables a un ataque. Por ello, erigieron gruesas murallas de piedra que dichas estructuras para defender contra el pupurrí de agitadores, bárbaros, bandos, ladrones y los guerreros. Ok, pues ahora voy a crear a mi querido herrero. Ok, y ya tengo a mi herrero. Pues nada, vamos a elegir la misión para el siguiente mundo. Bueno, mundo, en un siguiente tal. Cierta arrocería del Go. Cierta artes mecánicas. Vamos a hacer siete artes mecánicas. Mira, con el herrero. Así que bueno chicos, yo lo dejo por aquí y nos vemos en el siguiente capítulo de Los Sims 4. Chao. Bueno, Sims 4, Ana, muy bien. De Los Sims Medieval, chao.